Ojo, ¿alguien me confirma eso? Es correcto, ingeniero. Es Sí, correcto. Muy bien. Van a disculpar, pero voy a añadir ahora y pueden subir, por supuesto. Voy a hasta las 10 de la noche, no sé, para que quede la tarea registrada, porque si no, no voy a la tarea era, la tarea número, ¿qué tarea era? Tarea número siete, número 7. siete, ¿ya? Trataba de HDLC. Sí, eso era. Número 7. Y era HDLC, ¿no? HDLC, bueno, vamos a hablar de ello ahora. Supongo que alguien debe tener. Hoy día es 16. 16. Lo voy a poner para que todos los que tengan puedan subirlo hasta las 22 horas, ¿sí? Van a disculpar, pero no pude por algunos problemas que ya sabrán luego. Algunos temas de claves y todas esas cosas. Ven, a ver, cálculo, tengo medio. Ok, ya está la tarea 7, está editable, pueden ya subirla cuando quieran. Bien, pregunta, alguien, bueno, en realidad todos han debido desarrollar el trabajo. ¿Alguien que quiera explicar? Daniel Maldonado. ¿Puede explicarlo, Harold? Daniel Maldonado o quien quiera, ¿quién puede defender el trabajo hoy? Henry, nada. No, nada, nadie. Ok. Qué cosa seria. Bueno. Nadie, seguro que nadie. Entonces no van a ver esto, no van a ver trabajos. Entonces, ¿quién es Marcelo? Marcelo, ¿se anima o no se anima? Ah, sí, ingeniero, estaba enviando el trabajo. Ah, estaban viendo, pero ¿se anima a conversarlo? Sí. No. A ver, Se lo vamos a ver, presento. Marcelo, vamos a hacer una cosa. Yo creo que es mejor que empiece yo con un tema diferente del HDLC, como para que después se van dando cuenta usted mismo y todos los demás, sus compañeros, de dónde vienen estas historias. ¿Sí? Eso mejoraré. Mejoraré un cuento de lo que sucedía antes. ¿Sí? Está bien, Bueno, ingeniero. yo voy a ver, entonces estamos hablando de redes 1, redes 1, aquí grupo SA. Bien. Claro, aquí era HDLC One. Bueno, vamos a ver. ¿Quién sabe y quién me dice que es un código? ¿Es un código? Pregunta para todos, todos, todos. Es una serie de instrucciones. A ver, no, continúe, continúe. Una serie de instrucciones que realizan un objetivo específico. A ver, no lo sé. Códigos, estoy hablando de códigos. Código o códigos, como sea. Lo mismo. ¿Qué es un código, en realidad? Podríamos, ¿qué es un código? Esa sería la pregunta. Es un código. Ustedes en este nivel, por supuesto, ya debieran tener absolutamente claro esta historia, ¿no? ¿Qué es un código? A ver. O si no saben qué es un código como definición, por lo menos, mire, decir yo, la verdad que la definición no la conozco mucho, pero este es un código. A ver, un ejemplo de un código. Puede servir, ¿no? ¿Podría decirse, ingeniero, que es un conjunto de instrucciones en un determinado lenguaje, escritas en un determinado lenguaje? Eso no es un programa. Un Es código un es un... conjunto de sucesión de
conjunto, sucesión o normas de normas y conjunto, sucesión de símbolos que en conjunción significan algo. Puede haber algún ejemplo. Deme un ejemplo de un código, quien sea. El código binario, por ejemplo, los unos y ceros en una determinada secuencia significan algo, en otra significan otra cosa y así. O también las letras. ¿Cuál es el código? ¿Cuál sería el código? ¿El código binario es este? Ajá, ¿cuál es el código más usual? ¿Cuál es el código que más usa? Las letras, los números serían código en sí o no. No, los números son números. A ver, ahí alguien habló por ahí y dice que ASCII, así se escribe ASCII, ¿no? La pregunta es, ¿el código ASCII lo conocen todos? Sí, sí. Sí, seguro, porque si no lo conocieran fuera terrible. Terrible que no lo conocieran, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué es el código ASCII? Ahora, como todos conocen el código ASCII, dígame, ¿qué es el código ASCII? ¿Qué parte? O sea, ¿qué es? A ver, ¿cómo está conformado? ¿Cómo está realizado el código ASCII? Se podría decir que es como una tabla de traducción. Ajá, es una tabla de traducción, dice. Como una tabla de traducción. A ver, ¿a qué se refiere con una tabla de traducción? Que no está tan... Una tabla, no es tabla, es tabla. Okay. ¿Cuál sería la idea de que sea una tabla de traducción? La tabla podría, lo que le ayuda es de que con unos números, con un valor, vendría a ser cada símbolo, digamos. Cada símbolo tiene un valor específico y eso nos permite manipular, ¿no? Eso. A ver. Ese código. ¿Ustedes saben algún código ASCII? Por ejemplo, la letra A. 1010011 en binario, digamos, eso es ese. Mayúscula. ¿Ese mayúscula? 1010011. La A no sabe. Eso es. Después sería el número, no me acuerdo, pero en binario sí me lo sé. Ah, pero la S. Bueno, 65 creo que es la A, ¿no? La B será el siguiente, por supuesto, ¿no? Arroba es alt 64. ¿Pero qué es alt? Ah, este es 66. Bueno. Hay una serie de elementos, a ver, A, B, C, D, etcétera. ¿Hasta dónde llega? Hasta X, Y, Z. ¿Y hay algo más? 0, 1, 2. ¿Hay algo más? ¿Qué más hay? Símbolos, la coma, punto, arroba. Coma, punto, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuántos elementos hay? Bueno, y cada uno de estos tiene un equivalente, ¿sí? Tiene una equivalencia, vamos a decir, ¿sí? A un valor. Este valor que estamos hablando, 65, ¿es decimal o hexadecimal? Hexadecimal. Hexadecimal, por supuesto. No sé, aquí habrá un número hexadecimal que será, no lo sé, FA. Por decir cualquier cosa. No lo sé, no estoy seguro de que el punto sea FA. Solo es para que quede este, ¿sí? Quede documentado ahí. Bien. Ok. ¿Cuál es el código ASCII? El código ASCII es las letras, símbolos y todo eso. O son los números. Porque aquí les tengo que decir que desde el punto de vista matemático, aquí hay dos, ¿qué se llaman estos? Cuando nosotros decimos dos conjuntos, dicen, ¿no? Los matemáticos, ¿eh? Ahí tenemos dos conjuntos. Ox, eso está mal, sin relleno. Hay el conjunto de los caracteres, letras, números, símbolos. Obviamente también hay caracteres que no se imprimen en el código ASCII, ¿no es verdad? Lo saben, ¿no? ¿Qué símbolos no se imprimen y están dentro del código?
Son los primeros, ingeniero. Pero que soy, a ver, deme un ejemplo de un símbolo que no se imprima. Por ejemplo, el espacio. Por ejemplo, el espacio, el enter, el line fit, el carrier return, el, ¿no? Claro, pues exactamente. Después está otras cosas que hay. Vamos a poner de color. Ok. Bueno, en este código ASCII yo puedo analizar que existen dos conjuntos. El conjunto de las letras y números, etcétera, que está al lado izquierdo. Y hay otro conjunto de los números, que está aquí. ¿Sí? Hasta ahí, ¿están de acuerdo conmigo? Hay dos conjuntos. ¿Pero qué es el código ASCII en realidad? ¿O qué es un código? ¿Es las letras o son los números? ¿O cómo podríamos definir eso? Por eso yo les estaba diciendo si ustedes tienen clara la de los códigos, porque si no la tienen clara, estamos... Chao. Es la relación que hay entre ambos conjuntos. ¿La relación o es el conjunto de relaciones? El conjunto sería correcto. Bien. Entonces, para hacerlo más simple, acá hay un conjunto, una cuestión, ya la voy a poner mucho más delgadita, que es otro conjunto, que no es el conjunto de las letras, no es el conjunto de los números. Es el conjunto de las relaciones que existen entre ambos. Ese es el código ASCII. Ese es un código. Un código es un conjunto de relaciones entre elementos de un conjunto A y elementos de un conjunto B. Punto. Matemáticamente eso es un código. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Ahora, aquí aparecen varias posibilidades. Yo podría tener entonces aquí... Uy, lo dibujé mal. Bueno, puede ser otro. No importa si está mal. ¿Dónde se me fue mis dibujos? Por acá. No vacío. Y vamos a suponer... Ok, vamos a suponer que aquí yo tengo un conjunto que sea de otro estilo. Vamos a suponer conjunto X, no sé, lo que sea, de las estrellas, de lo que sea, un conjunto diferente. Entonces la pregunta es, un elemento que está en un conjunto determinado que ya participa en un código, ¿puede o no? Esta es una pregunta. ¿Puede o no este 65 ser parte de otro código? No sé, aquí en el conjunto X estarán, no sé, cosas podemos poner. A ver, Marte, Tierra, Plutón, no sé, puedo poner nombres, ¿no? O sea, de lo que quiera. Es el conjunto de los nombres de los... ¿qué más hay? Saturno. Marte, Tierra, Plutón, Saturno. ¿Qué más hay por ahí? Urano. Entre los planetas, Urano, Neptuno. ¿Sí? ¿Hay Neptuno? Ok. Este es el conjunto de elementos que están dentro de este conjunto. Lo voy a poner un poco más chico para que pueda entrar. Este es el conjunto aquí. Y este señor, vamos a suponer, la pregunta es, ¿será que este señor 65 que ya pertenece al código ASCII puede pertenecer a otro conjunto de relaciones, es decir, a otro código? Para ponerlo muy simplificado, aquí hay vamos a generar un otro conjunto de relaciones que lo podemos poner en otro color. Voy a poner un color amarillo y sin relleno. Creo que ese amarillo no está muy agradable. Verde, ya, verde quizás. Y lo voy a poner en otro estilo, ya. Vamos a poner como así, como punteado y un poquito más grueso.
Bien, entonces estoy tratando de armar un otro conjunto que va a ser otro código. No sé, código, ya no será ASCII, será ESCII, lo que sea. Yo puedo ponerle el nombre que sea. Entonces, lo que estoy diciendo es, ¿será que elementos, no sé, este, está aquí con este, y no sé, alguien de por acá, está con este, etcétera, etcétera? Pregunta, ¿será posible esto? Sí, sería posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el código ASCII, la letra A se representa con el número 65, pero en el código Morse, el 65 se representa con una serie de puntos y rayas distintos. Ok. Ok, entonces, la respuesta es correcta. No es que un elemento que ya participe en un código no pueda participar en otro. Los elementos de un conjunto pueden participar en más de un código, por supuesto. Si no, pues no podríamos hacer muchas cosas. Esto es matemática, ¿no? Esto es matemática de colegio, por si acaso, ¿no? Son las reglas de conjuntos, ¿no? Ahora, normalmente esto se puede aplicar para hacer traslaciones de un código, pasando por un código intermedio, pasar a otro código, ¿sí? Entonces, ¿qué es un código? Nada más que una relación, aquí, a ver, para concluir entonces lo que estábamos comentando. A ver, ¿quién me dicta cuál es el concepto de un código entonces? Relación, un conjunto en realidad, un conjunto de relaciones. Un conjunto de relaciones entre elementos de dos conjuntos, ¿no? Ok, en el código ASCII es el conjunto de relaciones que existe entre las letras, símbolos y todo con los números. Ahora, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se hace un código? ¿O para qué? ¿Para qué se hace un código? ¿Para establecer normas? No. A ver, no es esa la respuesta correcta. ¿Para qué yo hago un código? Para permitir la comunicación entre distintos... Entre distintos, entre personas o objetos que entienden distintos símbolos. Ajá. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? Sería para poder comunicarnos entre persona y máquina. Para que se pueda interpretar de distintas maneras. Para representar la información de diferentes maneras. En realidad el código es un proceso de adaptación. Normalmente me tengo que adaptar. Vamos a suponer, el código ASCII, para ponerlo como ejemplo, el ASCII. Yo entiendo las letras, pero las letras no las entiende la máquina. A la máquina le tengo que decir que la A en realidad es el código, en binario es Sara, ¿no? 00100100, ¿no? 65 en hexa, ¿no? Es decir, yo no le puedo, porque no, como humano, no le puedo decir a la máquina directamente los valores que tiene A. Yo le digo A, el código me lo traslada y le dice a la máquina 65, ¿sí? Y de hecho su teclado tiene eso. Tiene un chip que hace eso. Se presiona la tecla A, dice, este señor lo que quiere mandar es el número 65. Adentro está haciendo la conversión por hardware o lo que sea. Bueno, ¿para qué? Porque la máquina no entiende otra cosa. Ahora, cuando llega al otro extremo o donde esté mandándose esto, obviamente el emisor codifica, o sea, usa un código, y el receptor tiene necesariamente que utilizar el mismo código para recuperar la información. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que usar el mismo código? Porque si no, la información se perdería. ¿El mensaje correcto? ¿Interpretarlo de la misma manera? Claro, porque si no, no interpretarían de la misma forma el mensaje. Es decir, el mensaje que se envió no será el mismo mensaje que llegó. Ya. Yeah.
Entonces, ahora ya haciendo un poquito más de envío de información. ¿Cómo se empezó a hacer el envío de información? Pues una cuestión más. A ver, entonces habría una persona por ahí o en algún lugar conseguí una personita, ¿se acuerdan? Una personita que era simpática por ahí, unos simpáticas personas, pero parece que ya ni me acuerdo dónde están las simpáticas personas. O no era con ustedes. Bueno, acá está este señor personaje simpático. Creo que este está independiente, ¿sí? Ok. Vamos a suponer, tenemos a este personaje aquí, en el último. Estamos queriendo enviar información y voy a traer a la señorita que estaba por ahí también. Chibi, 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 chibi. Creo que estaba más arriba, más abajo. Por acá, por acá, por acá. Aquí estaba. Ah, ya estaba. Bueno, vamos a llamarnos a las señoritas. El señor. Ok. Están las dos personas. Ellos, este señor quiere enviar información. Por supuesto, para enviar información. Estamos hablando de los inicios de toda la historia, ¿no? Antes de que existiera incluso ¿no? Todas esas teorías. Y él quiere enviarle un mensaje muy simple. El mensaje que quiere enviarle es un mensaje muy emotivo. Y bueno, puede venir ya lo que se imaginen. Ok. Aquí en el medio, por supuesto, en el medio existe el medio. Existe el medio que es por donde tiene que transitar nuestra información, ¿no? Este medio, hemos dicho, puede ser uno o una mezcla de todos los medios habidos y por haber. Bien. Este señor, la H no la puede meter directamente al medio. Lo que tiene que usar es usar un... ¿Qué es lo que tiene que usar? Un código, ¿no? Tiene que usar un código que traslade estas letras a números. ¿Qué número sería la H? A ver, en ASCII. Rapidín, rapidín. ¿Quiénes son? Todos están conectados a internet. Así que, ¿la H qué número es? La A es 65, ya sé, pero... 72 es la H. ¿Cuánto? ¿72? Sí. ¿Qué más viene? O... 79. L... 76. Y la A es... 65, ¿no? Ok. Entonces, lo que tenemos es que este señor, para mandar el mensaje, lo va a mandar en ASCII. Y de hecho, así se hacía. No es que se haga así ahora, pero así se hacía. Entonces, aquí están las relaciones. Estamos usando el código ASCII. Y lo que manda es este numerito 72. Se lo manda hacia el otro lado. Va a viajar a través de... Llega aquí. ¿Qué es lo que llega al otro lado? Si todo está bien y no existen problemas. Si el lugar está muy bonito, no es ruidoso, no nos causa problemas. Le va a llegar los números correspondientes al mensaje, ¿no es verdad? Llega eso y obviamente... Como la persona en la recepción, este es el transmisor. Este señor transmite y esta señorita recibe. Entonces, en el lado de la recepción, la señorita... Uy, ¿qué hice? Hice algo que no debía hacer. La señorita, como usa el mismo código, puede hacer la inversa. Me llegó 72, me fijo en mi código, es una H. Me llegó un 79, es una O. Me llegó un 76, es una L. Me llegó un 65, es una A, etc. Entonces, recibe el mensaje. Este tipo de proceso, al principio, se realizaba. Pero había un problemita.
Y el problemito era, ¿y cómo sé que este señor recibió? Vamos a suponer, mandé la H. ¿Cómo sé que lo recibió? Entonces, ok, como el código ASCII tiene elementos internos que no son imprimibles, ¿se acuerdan que les decía? Tenía varias cosas. Y dígame el que estaba mirando el código ASCII. Hay un elemento que se llama ACK. ¿Qué número es? ACK. Hola, hola, hola. 06. 06, ok. Está entre los primeros. Ya, entonces, en el procedimiento dijeron, mira, si yo te mando, pero vos no me contestas nada, yo no sé si te llegó, porque en realidad aquí yo te voy a seguir mandando siempre y cuando vos recibas y me dices el próximo, yo te voy mandando uno por uno. Bien, entonces esta señorita a partir de ahí dice, bueno, ok, yo voy a mandar para atrás cada vez que reciba, voy a mandar un número, un byte, que está dentro del mismo código ASCII, ¿sí? Que está y nada más que, a ver dónde estamos aquí, vamos a poner un color azul más gordo. Voy a mandar un ACK. 04 dice, ¿no? Es el ACK. Bien, por supuesto. 04 era o 06? 06, ingeniero. Uy. Ábrete un poco más. Ok. Entonces dijeron, bueno, ok, ¿sabes qué? Yo te mando y entonces este señor recibe el 06 y verifica y dice, ¡ocha! Me está confirmando, es una confirmación que se llama confirmación positiva, ACK. Entonces este señor envió la H, ella recibió, se fija que es H y le dice, ok, ACK, acknowledge, o sea, lo recibe. Y este señor dice, ahora le puedo mandar la O, y así sucesivamente van a mandarse todos, pues, ¿no? Todos los. En cada momento que le mande alguna cosa, va, brim, bram, brim, bram, brim, bram, brim, bram. Entonces, usando solo un código tan simple como es el código ASCII, es nada más que una, y que ambos conocen, tanto el transmisor como el receptor, conocen, es obligatoriedad que conozcan ambos, porque si no, no van a poder recuperar la información, ¿no? Entonces, ambos deben conocer, antes de empezar el intercambio de información, ambos tienen que conocer el código que van a usar o la codificación que van a usar. Entonces, esta fue una de las formas básicas que empezó a usarse para mandar esa información de un lugar a otro, usando códigos abiertos, normales, estándares. ¿Funciona? Por supuesto que funciona. Funciona y funciona bien. Hay otros elementos. Si no me llegó bien, por ejemplo, si usted se fija, ahí del lado del 06 debe haber un negative acknowledge, o sea, NAC. ¿Estamos? ¿Qué número es el NAC? ¿Aló? Yupi, yupi, yupi. 21. ¿Cuánto? 21. Bueno, hay un NAC. El negative acknowledge es el número 21. ¿Qué significa negative? Vamos a suponer que este señor le manda la H y le dice, bueno, lo recibiste. Y él dice, none is NAC. Entonces este señor dirá, no lo recibió, entonces lo vuelvo a enviar, etcétera. Habrá un procedimiento, ¿no? Entonces el NAC es un procedimiento que el receptor enviará al transmisor para decirle no recibí nada. Esto que estamos viendo es un procedimiento o un protocolo básico de envío de información. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas. Uno, primero conozco, utilizo el mismo código, después utilizo ciertas partes del código para realizar las confirmaciones o asentimientos que se llaman, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. El procedimiento del protocolo o las reglas que rigen a este intercambio de información
pueden decir que cuando me mande el naque o vuelve a enviar, y si no, de repente dice otra cosa. Bueno, esas son reglas, entonces todo estará reglamentado. Bien. Sucede que este procedimiento tiene un pequeñísimo defecto. Y quien se dio cuenta de esto fue no un informático, sino un señor que escribía, que se llamaba, porque la verdad que ya no sé si está o no está vivo este señor. No se los comento. Se llamaba Ward Christensen. A ver, vamos a ver, voy a revisar aquí en el internet si sigue todavía vivo. Ward Christensen. Ah, sí, acá estás. A ver, vamos a ver. Es un señor medio exótico. Ah, sigue vivo. Oh, sigue vivo. Sí, sí. Ahí está, él es. Bueno, yo les voy a contar, ustedes después revisarán qué es exactamente. Yo les voy a contar la historia no oficial de Ward Christensen. ¿Ok? Este señor lo que hacía es, su trabajo era mandar, en teoría, información a un periódico, algo, a algún lugar así. Por lo tanto, se conectaba desde su casa hasta el periódico o hasta el lugar donde sea donde tenía que enviar toda su información. Que normalmente en la época era texto. No había más cosas, no habían Windows ni nada por el estilo. Entonces, como él tenía que llamar, porque la única forma para hacer conexiones en la época, estamos hablando muchos años atrás, era hacerlo a través de la red telefónica, es decir, yo tener un módem, hacer una llamada al otro extremo, hacer la conexión a través de la red telefónica y empezar a mandar los datos, así. H, la, qui, la, pum. Ok. Entonces, él se dio cuenta que, si bien funcionaba la cosita esta, a él le costaba mucho dinero. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba conectado, o sea, todo el tiempo que se requería. En esa época se mandaba a 300 bits por segundo, no eran grandes velocidades, por lo tanto podía estar. Entonces, lo que se dice en la historia no oficial es que las cuentas de teléfono lo tenían fastidiado al señor Christensen, era muy caro. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cuánto yo aprovecho de esto? Vamos a suponer, decía él, ¿cuál es la eficiencia de este sistema? A ver, ¿a qué se define eficiencia? ¿Qué es una eficiencia? ¿Eficiencia? ¿Cuál es la eficiencia? ¿Cómo se puede definir una eficiencia? ¿Mayor beneficio a menor costo? Perdón, a ver de nuevo. ¿Mayor beneficio a menor costo o trabajo? No, eso es bueno, o sea, puede ser traducido así también, pero a ver, otra definición de eficiencia. Eficiencia de un motor, por ejemplo. ¿Mayor trabajo, menor esfuerzo? No. ¿De un motor, mayor kilometraje por menor litro de gasolina? Pues sería. A ver, mayor kilómetros recorridos por menor uso de gasolina. Eso sería eficiencia del motor, supongo. Esa es la eficiencia del motor. Eficiencia de un sistema. Entonces, vamos hablando. ¿Qué es la eficiencia de un sistema? Recursos ingresados versus recursos obtenidos, ¿no? O sea, productos obtenidos. A ver, cuando usted mete algo a un sistema, mete uno y usted obtiene un algo a la salida del sistema. Si ese algo es 1, quiere decir que es 100% eficiente, porque metió 1 y sacó 1. Si usted mete 1 y saca medio, entonces ese sistema es menos eficiente que el que sacó 1, ¿no es verdad? Entonces, ¿es una relación entre qué? Es una relación entre recursos usados o recursos gastados o invertidos. Usables o invertidos. Vamos a poner usables versus recursos usados. A ver si queda más o menos. Cualquiera sea el recurso, no importa. En este caso puede ser dinero. A ver, yo, ¿sabes qué? Te invertí $1,000,000, ¿sí? O mejor dicho, saqué como provecho $1,000,000 y invertí $1,000,000. ¡Wow! Súper, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo estoy sacándole al sistema y cuánto he gastado, si quieren verle? Aquí, este señor Christensen dijo, bueno, a ver, ¿cuánto realmente yo estoy mandando y cuánto estoy pagando por demás? Porque, a ver, yo estoy mandando la H, ¿es un recurso que estoy aprovechando? Sí.
¿El ACK lo estoy aprovechando? No, solo es confirmación. Pero no, a mí no me sirve, ¿no? Entonces, fíjense en este sistema, solo para ponerlo de ejemplo, ¿sí? Para que después se entienda. ¿Cuánto mandé? ¿Cuántos bits envié? O sea, ¿cuántos bits yo estoy usando para mi beneficio? ¿O cuántos bytes? HOLA son los cuatro que yo estoy usando para mi beneficio. Pero ¿cuántos han sido usados por el sistema? Uno de ida, la H, y un ACK de vuelta, son dos. Y así para cada uno, 3, 4, 5, 6. Entonces, en realidad en este sistema usé 8. Si todo fuera perfecto, si no hubiera errores. Si hay errores, usaré más. ¿Esto qué significa? Esto significa 50% de eficiencia. Es decir, la eficiencia de este proceso de envío de información llega en el mejor de los casos al 50%. Si hay errores, baja. 45, etc. Mientras más errores, más baja la eficiencia. Este señor Christiansen dice, bueno, esto significa que yo estoy pagando la mitad al cohete. No está bien, estoy pagando la mitad del tiempo, la mitad de la factura, es algo que yo no uso. Y entonces este señor desarrolla él solito se agarra y dice, no, yo voy a desarrollar, a ver, ¿cómo podría hacerse la historia? Y dice, bueno, a ver, seguimos con el transmisor, receptor, esto, a ver si estos dos señores me los voy a llevar. Entonces dice, bueno, ok, yo voy a seguir enviando la información, sí, voy a seguir enviando el envío de información. Bien. De datos, si quieren, y así se ponen muy, muy complicados con el tema. Dice, bueno, a ver, yo lo que tengo, dijo este señor, es un file que tengo que mandar. Eso es lo que tengo que mandar, un file. Y este file, voy a poner vacío. Este file le tiene que llegar al otro lado y tiene que ir a través de la red, por supuesto, tiene que ir a través de la nube. Nos llevamos la nube. Tiene que ir a través de la nube, sí, perfecto. Como no me voy a inventar otro código, voy a seguir utilizando el código ASCII, no hay ningún problema, dice él. Y lo que queremos es que todo este file llegue al otro lado. Pero yo este file no lo puedo o no quiero seguir enviándolo como estaba enviando así, carácter por carácter, porque es muy largo, porque tengo que mandar uno, esperar a que llegue el retorno, y entonces la eficiencia es muy baja, y todavía esto es en caso óptimo, siempre es mucho menos que eso. Entonces dice, bueno, lo que vamos a hacer es, agarra una cosa y dice, bueno, lo que puedo hacer es cortar el file en pedacitos. Pedacitos de un determinado tamaño, que para que ya vayan aclarando la idea, eran 128 bytes. Por supuesto, entonces divide el file en pedacitos de 128 bytes y dice, bueno, voy a enviar estos 128 bytes, le voy a agregar unas partes, de hecho, le agrega un pedazo aquí y le agrega un pedacito atrás para protección. Ya hemos visto que en realidad cuando hablábamos del perfume y todo eso, esto es solo protección, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más suave. Oh, ¿qué pasó? Era el relleno. Ya. Entonces tenemos un algo. Le pone un pedacito adelante, un pedacito atrás y aquí están los datos. Este señor definió, como les decía, 128 bytes. Ok, dice, bueno, y como tengo varios pedazos, le voy a poner a cada uno un número. A cada pedazo le voy a poner un número. Este va a ser lo que se llama número de bloque, se llama. Y dice, bueno, el número de bloque va a ser, como son todos igualitos, control C, control V, entonces
a todos voy a tener que ponerles una numeración para que cuando lleguen al otro lado ella sepa qué número es. Entonces aquí, ok, vamos a ver si este será el número 1. Este será el número 2. Este será el número 3. No sé si se ve, se ve. ¿Se ven los números o lo ponemos en otros colores? Creo que mejor así. Que blanco. Ok. Y así voy poniéndole los números de forma tal que cuando llegue el bloque, allá ella sepa acá, este es el bloque número 1, ya perfecto, de acuerdo al procedimiento que este señor diseñó. Y dice, a ver, yo aquí en la parte de atrás voy a poner una cosa que se llama check. Zoom, o suma de verificación. Quedó muy grande, pero bueno. Ese check zoom lo vamos a volver súper chiquitito y lo vamos a poner. No sé por qué. Creo que no se puede, chico. Algo pasó. Ya. Vamos a poner checksum. CHK. Y eso será. Ya. Lo ponemos en azul. Ya está. ¿Qué es una suma de verificación? No es nada más que la suma de todos los elementos que están adentro y lo pongo aquí. ¿Para qué? Para que en este proceso, el señor agarra este primer paquete. Sin relleno. Y vamos a hacerle unos guioncitos para que. Ok. Agarra este paquete, lo despacha. Viene con el número, lo despacha. Y esta señorita o este receptor agarra y dice, es el bloque número 1. Y empieza a sumar a todos los valores que hay dentro de los 128 bytes que está mandando y compara con lo que ella recibe de checksum. Ella hace su propio checksum, lo recibe y compara. Si están iguales, quiere decir que el paquete está bueno. Si el paquete está bueno, le voy a mandar una confirmación de regreso que seguirá siendo el famoso ACK. Es un byte que está en ASCII, por supuesto. Entonces, este señor manda estos 128 bytes, llegarán acá de alguna forma. Llegarán mal o bien, no importa. Voy a cortar mejor, espérense un rato. Voy a cortar esto mejor, más fácil. Chucu, 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 chucu. ¿Qué hice? Algo dice pop. Ya. Seleccionar. Si selecciono esto, no sé. No sé si me dio. Ok. Solo selecciona el número. Bueno, no importa, llegan los 128 bytes. Llegan con sus. Con su. Extremos, que son el número. Ok, llega con el número y llega con su verificación. Pero esta verificación no es colocada al final, ella hace su propia verificación. ¿Sí? Entonces esta verificación solo es para que la tenga por aquí como referencia y ella en su recepción empieza a hacer su propio checksum. ¿Sí? Hace su propio checksum. No sé si este es el mejor. Tal vez. Ya. Entonces, este es su checksum de ella. Y lo único que hace es verificar estos dos checksums son iguales o no. Entonces verifica. Si son iguales, quiere decir que si ella al recibir y hace el cálculo del checksum es el mismo que recibió, quiere decir que está bien y le manda el ACK. Bien. Bueno, esto, ¿qué es lo que nos dio?
nos dio una cosa súper interesante, y fíjense que es lo que hizo este señor. Dice, bueno, a ver, ¿qué consigo con esto? ¿Cuál es mi eficiencia? A ver, ¿cuántos bytes yo aprovecho cuando mando todo esto? Bueno, suponiendo que aquí hay un byte y aquí otro byte, lo estoy suponiendo para que quede claro. Yo estoy mandando 128, 129, 130 bytes y estoy aprovechando 128, son los que aprovecho, y uso 130, pero no son 130 porque utilizo una SK más, son 131. ¿Sí? Eso es lo que hice. Entonces, si yo divido 128 entre 131, ¿qué tengo? Tengo que tengo una eficiencia del 97,7%. Entonces, solo con cambiar el proceso, el procedimiento, yo ahora, si algo voy a seguir perdiendo, ya no va a ser el 50% que tenía aquí. Ahora, de mi pago de mi cuenta de teléfono, yo le estoy sacando provecho el 90, casi el 98%. Y por supuesto, ¿cuál de las dos opciones es mejor? ¿Este que con 50 o este con 98? Por supuesto que este de acá. Entonces este señor Christensen agarró y dijo, bueno, ok. Le sirvió de maravilla a él y él lo puso como un protocolo libre. Y este protocolo se llama hasta el día de hoy, Xmodem. ¿Por qué? Porque trabaja con modem, ya les conté la historia. Ok. Este protocolo Xmodem es un protocolo simple que fue desarrollado por un señor, Walking Sensen, que no tenía nada que ver con este. El señor ya tiene sus buenos años, 75 años. Pero lo que sí es importante es entender el concepto que él manejó. Esto funciona, se entiende que funciona como para hacer envío de información. Funciona perfectamente, sí. Solo que es muy ineficiente desde el punto de vista de uso del recurso del medio de comunicación. Mucho tiempo, ida y vuelta, confirmaciones. Entonces, ¿por qué tenemos que confirmar uno por uno? Eso es más o menos lo que dijo. Si yo puedo mandar de un saque un montón, 128 en este caso él escogió, y si todo va bien, me confirman con un solo byte, y ya 128 bytes estarán allá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí este protocolo? Hola. Se entiende. Sí, genial. ¿Se entiende? Bien. La parte del verde oscuro no la entendí muy bien, enero. Del dibujito que tenía. A ver, ahora voy. Yo quiero y necesito que lo entiendan bien porque no van a creer que protocolo que es tan simple es la base real para todos los protocolos. Ya, usted no entiende, este verde era el que me decía, ¿no? Fernando. Correcto. ¿Quién era el que? Fernando, sí. ¿No? Sí. Ok. Sí. Bueno, él manda todo este paquete. Manda el número de bloque. Bueno, acá hay más cosas, ustedes lo van a revisar. Yo lo estoy simplificando al máximo para el entendimiento. En realidad, el paquete Xmodem, ustedes pueden buscar. Es un poquito más largo aquí, un poquito más largo acá, no importa. Pero la idea es la que cuenta. Los 108 bytes están adentro. Entonces dice, bueno, yo voy a mandar, este es el bloque número 1. Voy a mandar estos 128. Y él, en el transmisor, hace una suma de verificación, que se llama. Suma todos los valores de los bytes y pone aquí en un módulo. O sea, sabe que es un módulo, ¿no? Es decir, tiene 2 bytes, creo acá, o 4 bytes, no importa lo que tenga. Y si solamente pone el módulo. ¿Sí? O la suma, pongámoslo más simple, pone la suma de los 128 bytes. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Fernando, ok. Una vez que esto llega, por supuesto llega con esto, al otro extremo, llega así. Pero en el receptor dice, bueno, esto, a ver, déjame tu checksum, déjalo a un lado, que yo voy a calcular, yo, receptor, voy a calcular mi propio checksum. Y empieza a sumar, las letras. Todo lo que venga aquí, las letras, números, lo que sean. Los 128 bytes lo suma y saca un valor. ¿De acuerdo? Este valor lo va a comparar con el que recibió.
Si ambos valores coinciden, significa que el paquete está bueno, pues porque los dos, el origen y el destino, calcularon la comprobación del checksum y los dos sacaron el mismo resultado. Por lo tanto, quiere decir que está ok. Entonces se valida el paquete. Este dice, bueno, está ok, perfecto. En definitiva, estos bloques no le sirven a esta persona para nada, excepto para acomodar, y cuando le llegue el bloque 2 lo va a poner debajo, el bloque 3, hasta que todos los bloques del otro lado le lleguen y tenga el file completo. ¿Sí? Es solo para efectos de control, digamos, al inicio, porque después se elimina. No sé si le queda claro ahora, Fernando. Sí, me quedó claro. Gracias, ingeniero. Entonces, este proceso y este procedimiento es el que usan casi todos los protocolos de este señor, que como les digo, no tenía nada que ver. Entonces, yo les sugiero, parece que estamos en tiempo, yo les sugiero, vamos a dar el HDLC para la próxima semana para discutirlo, pero adicionen este protocolo para que ustedes entiendan esto y se den cuenta de que es simplísimo, que cómo no se me ocurrió, digamos, ¿no? De todas maneras, los que quieran en el lenguaje que quieran, esto hay. Si quieren Java, si quieren lenguaje de C, si quieren Basic, todo está. Como este señor Christensen tiró su XMod y lo dio los códigos fuentes, todo el mundo lo usa en determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, este XModem, por favor, no lo voy a poner en el sitio web porque estoy con problemas de accesibilidad a la plataforma, pero les pido que, por favor, entonces adicionen XModem para la clase siguiente. Van a subir, yo voy a ver de poner, a ver cómo hago. Sí, voy a ver. Ahora mismo están subiendo ustedes sus archivos, pero voy a ver, yo creo que hasta mañana ya resuelvo mis problemas y pongo XModem más ahí para que lo suba. Es muy corto, ya casi hemos dicho todo. Todo lo que aquí los paquetes son un poquito más grandes, etcétera, etcétera. Pero bueno, está casi dicho todo, pero me gustaría que lo lean. Es muy interesante, ¿ok? Una pregunta, ingeniero. ¿Entonces va a habilitar otro número de tarea para XModem o en la misma tarea? Voy a habilitar una tarea, sí va a tener que ser otro número para que se califique de diferente forma, porque todos, ¿no? ¿Entienden? Sí, voy a poner otro número. Va a ser la tarea, no sé, el número, la siguiente. 8, ¿ya? XModem, entonces. Eso sería, jóvenes, eso lo voy a dejar para la próxima clase. Entonces, la próxima clase vamos a defender los dos temas, XModem y HDLC, que ya vamos a empezar a mirar que es un protocolo mucho más serio que este de XModem. Primero vamos a defender XModem y después vamos a entrar a ver HDLC, ¿ok? Sí, señor. Bien, señores, ¿algo más? ¿Alguna cosa más? Bueno, parece que nada, todo el mundo dice. Nos vemos entonces el día viernes. Señores, gracias y estamos conversando, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Hasta luego.